sí, una mano para arriba, ¿qué? Una mano para arriba. Sí, sí, aquí estamos en la final. Ya sabes que soy yo el sicario lirical. Tú eres un objeto y te va a ir muy mal, porque eres mi muñeca tan sexual. Esto no es por la música, te voy a ganar de forma muy única. Tú eres un objeto de mierda. Yo soy el plato de DJ Verse porque te pego mil vueltas. Se enfrascaron en una batalla de rap de infarto. Ya ves que con mi trabada yo te di más opciones. Tonto, sabes que yo soy el campeón de campeones. Después en la calle a mí me van a hacer menciones. O te matas o te mato, te quedaste sin opciones. O me matas o te mato. A mí me la pela, tío, sabes que no hay un rato. Sabes, tío, que tengo estilo. Como el jurado que dicen, o votáis a Jota o te pedimos. El rapero peruano Jota y el español Skon demostraron su talento frente a las más de 20.000 personas que asistieron a la competencia de improvisación Batalla de los Gallos, realizada en la Costa Verde. El triunfo fue del representante de España. ¡Un fuerte aplauso! No cabía más gente en el lugar. La tarde del sábado, el calor de la capital alcanzó los 23 grados. Los bomberos se vieron obligados a lanzar chorros de agua para refrescar al público. Mientras jóvenes de distintas edades corearon canciones junto a los participantes provenientes de diferentes partes del mundo. Son 11 países los que hay, dos peruanos, gente de Cuba, México, Chile, Colombia, España. Nuestros representantes del rap peruano tampoco se quedaron atrás. Y ella es la muestra del talento nacional. Súbele el volumen al parlante y solo deja que reviente la puya, la puya. He cantado en el evento, he cantado en la final y de verdad que ha sido increíble. Jota ha demostrado que el Perú está arriba. Algunos asistentes al evento no quedaron muy contentos con el ganador de la competencia. Yo creo que Jota la rompió, tuvo un buen desempeño, pero así son las batallas, ¿no? Esperábamos que se la lleve, ¿no? Además, varias de las personas aseguraron que no se presentaron incidentes graves durante el show. Ha sido un evento bastante, bastante organizado. No ha habido ningún desmane, por decirlo de alguna forma, y bien, bien, todo bien, felizmente. Como pudimos constatar al cierre del evento, los jóvenes, la mayoría menores de edad, no presentaban signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Además, las autoridades de San Miguel se hicieron presentes para dirigir el tránsito y mantener el orden. Bueno, un evento que ha tenido las garantías del caso dadas por la ONAGI en su momento, ha tenido todas las autorizaciones del caso. Al momento que ha culminado el evento, con la finalidad de evacuar a las personas sin mayores inconvenientes, hemos procedido a cerrar el acceso a la Costa Verde. Algunos accesos al show registraron tráfico en la Costa Verde por un par de minutos. Afortunadamente, a pesar de la gran cantidad de público, no se presentaron incidentes que pudieron terminar como el último evento de este